Berlán. Emilio. Lo que pasa es que ahora vamos a propósito de precios, como decía el doctor Bolsillo, y que hay que cuidar tanto el dinero. Le vamos a contar en tu día, te escucha, el testimonio o la historia de una mujer llamada Francisca Benavente, que se vio tentada por invertir su dinero luego de ver unos avisos en redes sociales. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Decía, invierta en Codelco. Y ponían justamente aconsejando invertir en Codelco al presidente Boric o también a algunos empresarios muy conocidos como Leonardo Farcas, para que invirtiera en Codelco. Sin embargo, queremos advertirle, alertarles, que se trata de simplemente engaños, estafas. Conozcamos el informe de tu día de escucha de Valentina Araya. Hace 2 meses que Francisca está pasando por una situación que la tiene completamente frustrada. Expectativas, ilusiones que quedaron en nada, que hoy la tienen con 2 millones de pesos menos. Todo luego de un clic. Vi en Facebook un aviso de Codelco que por ingresar cierto monto de dólares ellos te reportaba, digamos, una renta alta. Y yo pinché ese aviso y rellené mis datos de nombre, teléfono y dirección de correo. Y luego me llamaron de otra empresa que era NeoTrade FX. Ahí fue que yo los conocí. Es un broker, ¿ya? Entonces se dedica a la inversión de los dineros en bolsa. ¿Y qué hizo después cuando la contactó? Bueno, ellos me pidieron que hiciera un depósito por 210 mil pesos y eso se vio reflejado en la plataforma y pude empezar a operar con hacer algunas operaciones en moneda extranjera. Pero luego me empezaron cada vez a pedir más plata, ¿ya? Y al principio gané y después perdí. Y yo tenía que elegir en qué invertía. Pero ellos me iban dando las pautas, invierten en euros, en yenes, o en oro, o en petróleo. Ellos me iban diciendo cuánto invertir. ¿Y cada cuánto usted ingresaba a esta página? Yo ingresaba todos los días. Y como hay países que tienen diferencia de horario, yo incluso en la noche operaba también. Navegando por Facebook, Francisca se encontró con este logo. El nombre de Codelco llama la atención. Eso, más el nombre del actual presidente o en ocasiones el de Leonardo Farcas, hacen que esta oportunidad sea imperdible. El problema es que ellos y la empresa nada tienen que ver con este fraudulento hecho, que hoy la tienen sin ese monto de dinero y sin respuestas. Hace como 3 semanas me empezaron a pedir más plata y ahí a mí me pareció que era un poco raro. A pesar de eso cedí porque él me dijo, tú pones 500, yo pongo 500 y te llamo al tiro. Y tú lo puedes retirar al tiro. Y no me llamó nunca más. Y han pasado ya como más de 2 semanas. Me siento frustrada, pequé de ingenua y no hice caso un poco a lo que me dijeron mis hijos, mi pareja. Y nada, pues no me queda más que tragarme la rabia y aprender la lección. ¿Trató de comunicarse con ellos? Sí, traté de llamarlos, pero los números a los cuales ellos me llaman a mí, tú no los puedes llamar. Y traté de comunicarme con NeoTrade FX Chile, ya, y me atendieron una vez y después nunca más. ¿Y qué le dijeron? Me tomaron los datos y que ellos se iban a comunicar conmigo luego de hacer una investigación, qué sé yo. Pero lamentablemente esto no es nuevo. Hace tiempo que personas han caído en esta trampa. Por lo mismo, la empresa Codelco, mediante un comunicado, aclaró la situación. Respecto a las supuestas oportunidades de inversión, Codelco aclara que dicha promoción es absolutamente falsa. La corporación no participa de iniciativas de ese tipo y la información sobre sus negocios se encuentra exclusivamente disponible en los medios oficiales de comunicación de la compañía. Ese llamado fue de esta empresa, NeoTradeFX, una página de inversiones que invita a ganar dinero mientras disfrutas de la familia. Inversión que en una primera instancia iba subiendo, pero que con el paso de los días cambió completamente y ahora está en números rojos. Como te digo, a mí ese 27 de mayo me quedan $1.200 y me hicieron las operaciones fraudulentas y perdí todo, que perdiendo $5.000.
sin autorización. Hay una empresa que se llama chilena, que se llama NeoTrade Chile, ¿ya? Y hablé con el dueño y me dijo que hay muchas personas que lo han llamado a él por lo mismo, ¿ya? Y él también iba a hacer la denuncia. Es una empresa que no tiene nada que ver con la empresa extranjera. Nosotros llamamos al contacto que obtuvo Francisca, pero la respuesta fue nula. A eso hay que sumarle otros antecedentes. Esta no opera en Chile, ¿no? No, ellos me llaman de México, Londres, tienen operaciones también en Costa Rica. No operan. Tienen una sucursal, se supone, en Chile, pero no hay forma de comunicarse con ellos. Usted ya lo vio. Aquí hay un depósito, la confirmación del depósito mío. Aquí está la confirmación de que yo deposité $500. ¿Y ese depósito se hace a una cuenta? Sí, es una cuenta chilena. ¿Chilena? Del Banco Security. Me habla una persona de finanzas con un acento extranjero y me da los datos y me hace hacerlo en línea con ella, ¿ya? Y te da todos los datos para depositar en la cuenta del Banco Security. Una cuenta con una persona, un chileno, no tiene nombre, pero... No tiene nombre, tiene un root chileno. Una oportunidad que parecía única, de la que Francisca muy tarde se dio cuenta era una estafa. 2 millones de pesos que pensó probablemente se duplicarían, pero que ahora ni ella sabe en manos de quién están. Qué rabia y qué pena que ocurran este tipo de estafas, porque son muy bien estudiadas, como comentábamos, Ángeles, recién sí. Aquí todo está... todo fríamente calculado. Por ejemplo, ella, Francisca, contaba que empezó con 210 mil pesos y se dio cuenta de que si seguía invirtiendo iba creciendo exponencialmente la ganancia. Una rentabilidad que incluso veíamos en los afiches ahí, podía invertir 210 mil pesos y recibir 4 millones de pesos en un lapso de tiempo muy breve. Ya, pero pregunta, ¿esto es una estafa piramidal, sí o no? No sabemos, no tengo todos los antecedentes, pero no creo que sea una estafa piramidal. Preguntémosle a Francisca, pues, que está con nosotros en línea. Hola, Francisca, ¿cómo está? Buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por su testimonio, porque de verdad yo creo que alerta a miles de personas que de alguna forma también se ven tentadas o estimuladas a invertir, porque las ganancias que se ofrecen son siderales. No la ofrece ningún banco, ninguna institución financiera. ¿Qué la llevó a usted a caer en este engaño? Bueno, la plataforma que ellos usan es espectacular. Realmente uno piensa que está en línea con las bolsas y uno al principio va viendo ganancias reales, pero al final uno empieza a perder. Ellos te recomiendan invertir, por ejemplo, en yenes, que va a subir y baja y pierdes todo. Entonces luego te hacen invertir nuevamente $500, ellos ponen 500 también, según ellos, Y luego pierdes de nuevo, lo que te hace invertir nuevamente. ¿Cómo se comunicaba usted con estos estafadores? Ellos me llamaban a mí desde Costa Rica, México. ¿Vía telefónica? Me llamaron por teléfono, sí. Y perdón, sí. ¿Y cuando recibí esa llamada telefónica, los códigos correspondían a que no era de Chile? Claro, correspondía que no era de Chile. Ahora, el viernes me llamaron nuevamente para pedirme más plata. ¿Ya? Y ese teléfono sí que era un celular de Chile. ¿Ya? Pero luego hemos intentado llamar por teléfono y no responden. Francisca, lo que pasa es que, claro, podría darse el caso de que un extranjero residente en Chile venga con su teléfono celular de su país de origen. ¿Podría darse ese caso, no? Podría darse. Claro. Y quizás lo que más se da en estos casos, porque ¿qué es lo que hacen ellos y cómo cae Francisca, digamos? Estas personas que crean estas estafas, lo que crean es una aplicación, crean un software que lo conectan con otras aplicaciones ya conocidas como Facebook, las bolsas en línea, bolsas electrónicas de distintas partes del mundo, cosas de nutrirla y que forme una cierta apariencia, tenga una cierta vida, un movimiento. Entonces, a través de esta aplicación es que empiezan a pedir los depósitos con una infraestructura, digamos,
digital de muy buen nivel, claro. Y eso crea confianza, claro. Cuando uno ve una infraestructura digital de importante, sí. Y dice, bueno, aquí hay alguien importante atrás, uh-huh. Pero en buenas cuentas totalmente vacía, o sea, puede que sea, sí, hecho por una persona. Claro. Y el tema de... Que la plata nunca se haya invertido en ninguna parte. No, por supuesto que no. Mm. Y esto de que te llaman de Costa Rica, te llaman de México, te llaman de Europa, eso también es muy relativo, porque estas empresas, también a través de aplicaciones y de software, ocupan lo que se llaman las VNP, que son las Virtual Network Private, que en buenas cuentas son redes virtuales privadas, donde tú contratas un servicio, una aplicación, a una VNP, contratas un servicio, y eso te hace saltar a ti las fronteras geográficas, por así decirlo, y te sitúa digitalmente donde tú quieras. Oiga, esto fue al principio hecho para, no sé, pues para, por ejemplo, saltarse restricciones que un país tenga respecto, claro, a determinados sitios. Para cruzar fronteras en el mundo digital. Exactamente, pero ahí se crean túneles, verdaderos, claro, túneles digitales de datos que... Y eso, por eso, que la llamada te llama de aquí, de allá... Claro, se puede. Aparte, si están recibiendo plata de todas partes, en vez de invertirla en lo que supuestamente le invierten en la tecnología que necesitan para esta parte. Ahora, supuesto. Francisca, tienes una pregunta... Porque veíamos en la nota un poco la historia de esto, pero para darle más profundidad al hecho. Tú estás navegando y te llega este titular en el fondo que dice, mira, invierte aquí porque esto está bueno. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué te motivaste en esto? ¿Fue el número? ¿Qué te dio confianza? ¿Te asesoraste o no? Pero antes, cuando tú te llega esta imagen, ¿no? Que es una suerte de gran titular, gran venta, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijiste, pucha, en esto quiero poner mi plata? Bueno, esto fue a través de Facebook. ¿Ya? Me apareció el aviso de Codelco y yo me registré para que ellos me contactaran. ¿Ya? Pero no me llamaron de Codelco, sino que de esta otra empresa. Por supuesto. Ya. Pero este, porque lo hemos visto nosotros también en pantalla, este afiche de Codelco, que está el presidente invitando, empresarios importantes. Eso fue lo que a ti, para entender, y no es que te estemos juzgando ni mucho menos, sino justamente para entender qué es lo que nos pasa, cuál es el gancho. ¿Fue la plata, Francisca, en el sentido de que viste que había una opción de inversión, es decir, que la plata va a ir creciendo en el tiempo? ¿Te dio confianza que fuera Codelco, que es una empresa archiconocida y de todos los chilenos por lo demás? ¿O qué? Cuéntanos. Claro, a mí me dio confianza el tema de que era Codelco, y ahora yo nunca pensé que fuera a ganar 4 millones en una semana, ¿ya? Y ellos me lo dijeron, que era a largo plazo. Y yo seguí invirtiendo porque al principio tenía ganancias, hasta que ellos me robotizaron algunas operaciones que las hicieron sin mi consentimiento, y ahí fue que yo perdí y quedé con $5,000 en contra. Ya. O sea, Francisca, la verdad es que conociendo más o menos algo del sistema, la verdad es que yo creo que usted nunca tuvo ganancias. Ellos le hacían figurar en un registro como, claro, que efectivamente estaba ganando, pero eso era para estimularla de alguna forma a usted para que siguiera depositando. Tengo entendido que empezó con 210 mil pesos y llegó a depositar 2 millones, ¿no? Sí. Oiga, Francisca, y por lo mismo, porque cuando uno escucha de inversión, rentabilidad y números, es lamentablemente en el mundo en que vivimos para muy pocos, porque los que, claro, entienden de eso son muy pocos. Sí. ¿Usted se asesoró, le preguntó a alguien? Porque, insisto, Codelco efectivamente una empresa conocida que puede dar confianza. Los personajes allí le gustarán a unos o a otros, pero son personajes conocidos también. Entonces, por eso le pregunto, ¿por qué toma, cuando usted toma la decisión, o fue prudente, te dijo voy a partir con poquitito, pero después la convenció realmente la estructura? Pero para entender la lógica, ¿no? ¿Usted no le preguntó a alguien que supiera del área, digamos, de las finanzas, si esto era buena idea? La verdad es que yo no investigué, pero la plataforma me generó mucha confianza. Ya. Ahora, cuando yo ya empecé con pérdidas, empecé a averiguar y vi que era un broker no autorizado y que estaba ubicado en las islas cualquier cosa. Claro. ¿Ya? Y vi que no me podía contactar con ellos ni para afuera ni en Chile. Y empecé a tener desconfianza, pero cuando una persona te dice, tú pones 500... yo pongo 500, abrimos las operaciones y tú obtienes tus ganancias y luego puedes rescatarlo. Claro. Entonces tú haces el depósito y te dicen,
te llamo al tiro. Y ha pasado casi un mes y sigo esperando. Sí, pues. Entonces, te quedé ingenua. Sí, perdón, pero esto, o sea, no estoy poniendo en duda, pero se han visto estafas a través de los bitcoins, por ejemplo, que tú tampoco recibes la plata en tu cuenta corriente, sino que tú inviertes en estas monedas que pasan a ser virtuales, transnacionales, y claro, y te va mostrando esta bolsa que tienen ellos, si es que tienes ganancia o no, entonces como que uno tiene que retirar la plata después. Y me da la sensación que es bien parecido a la sensación que sentía o que veía, que visualizaba Francisca, entonces aquí... Sí. Es que toda inversión tiene plazos, y eso claro. es parte del sistema, lo que pasa es que aquí no había sistema realmente. ¿Cómo sí, la situación, como tú dices, Ángeles, es similar, con la diferencia que el Bitcoin o las monedas, las criptomonedas, funcionan con una tecnología detrás, que es el blockchain, o sea, la tecnología de formación de bloques, que es una garantía, es un sistema que es bastante seguro y bastante garantizado en la forma como funciona. Ahora, respecto a lo de Francisca, yo quiero decir que en estos casos las estafas a veces tienen un tono tan burdo que, por ejemplo, te dicen, te llaman a invertir en Codelco y resulta que en Codelco no se puede invertir. Codelco es una corporación, no es una sociedad anónima, ni es una sociedad por acciones, ni es una sociedad donde yo pueda decir, ah, yo tengo un dinero, voy a ir y voy a... Claro. No se puede invertir en Codelco. Y de hecho Codelco, a propósito de estas situaciones, ha aclarado ya un par de veces en sus páginas web que constantemente están siendo víctimas de estos llamados de terceras personas, y ellos mismos están diciendo, por favor, si nosotros aquí no, usted no puede invertir con nosotros, y cualquier cosa que nosotros llamemos a trabajadores, abramos empleos, en fin, lo vamos a canalizar a través de nuestras propias páginas, no a través de terceros. Entonces, no, es Francisca, complejo. Pero muchas gracias de todas maneras, le queremos agradecer por su testimonio, porque la idea es alertar y su testimonio es súper relevante. Sí. A todas las personas que están viendo o escuchando a usted, le va a quedar claro que cuando le presentan algo como fantástico, es realmente fantástico, pero no existe, es una estafa. Sí. No, y ojalá que también se puedan sumar más personas que hayan sido víctimas de esta situación y hacer alguna acción judicial o proceso investigativo, ¿no? Para terminar con esta... Pero el rastreo es casi imposible. ¿Casi imposible? Casi imposible. Oh. Muy difícil. Bueno. Francisca, gracias. Gracias infinita por su testimonio. Un abrazo afectuoso. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Carlos Durán, por haber estado con nosotros. Gracias, que esté muy bien. Cuídese.